Partimos de casa de Isaac y de Jessica. Os dejamos a un hijo aquí. Gracias por adoptarme. Vini, que sepas que es por ti, ¿eh? Estamos dejando abandonado a Jordi por ti. Sabemos que somos malos amigos, pero lo estaremos esperando. O sea, por el amor de una mujer. Que conste que no guardo rencor, ¿eh? Qué malo vas a estar, ¿verdad? Túnel La Calavera. La parrillota de Jordi de Rocafort. Estamos yendo a los Andes. Hoy subimos de 250 metros a 900. Lo hemos intentado, ya nos está entrando todo de altura. Y ya mañana encaramos los caracoles. Y aquí nos despedimos de nuestro amigo Rocafort. Estamos yendo a una autopista que está en construcción. Todavía no se puede usar, pero nosotros vamos a hacernos los huecos porque puede ser una gozada. Bueno, estamos aquí en la casa del ciclista auténtica y verdadera de los Andes. La veterinaria de Eric Sabard. Entonces, bueno, todo el mundo que pase por acá, vamos a dejar el contacto para que vengáis aquí porque están encantados de recibiros. Y hoy nos toca un día durísimo, durísimo. Mira, Gonzalo está hasta llorando, no puede, dice que no quiere subir. Estoy concentrando la cabeza. Pues nada, hoy empieza la verdadera subida. Hoy subimos de 900 metros a 2400. Ya estamos subiendo, pasa de alto. Por fin estamos en la cordillera. Esto es alucinante, mirar ahí atrás lo que venimos subiendo. Paso de los Libertadores para que no lo conozcan los Andes. Mirad qué belleza. Ese es el río Aconcagua. La Aconcagua. La vida cicloturista, la vida mejor. Por aquí pasa el tren, la antigua vía. Y ahí arriba veo un camino que espero que sea del tren, porque lo va a hacer su puta madre. Hoy me está matando ese ojete. Voy a cantar el camino de un hombre que fue a la cordillera y anduvo en la bici erguido para conocer mucha tierra. Vuela, vuela panochita, que viene una subidita y hay que apretar mucho el culo. Bueno, nos quedan 10 kilometritos para llegar al sitio de hoy, a Juncal. El sol está pegando que te cagas. Y nos hemos venido aquí a un choquito que hemos encontrado a echarnos la siestita de rigor, hostia. Y mirad, aquí están los nenes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ah, buen día, no llega el wifi, tío. ¿Cuál es la conclusión que has sacado de tu siesta maravillosa, magnífica, wonderful in the life de hoy? Que no se venga nadie a dormir aquí. El peor sitio de la historia. No está nada. Heavy. No hay siesta acá. ¿Acaso es el plato principal de todas las moscas? Bueno, chavales, lo hemos hecho. Hemos llegado.
Estamos en el refugio Juncal, aquí con los militares que nos van a dejar un lugarcito para hospedarnos hoy. Lo hemos hecho, nos habían dicho que era muy jodida la subida, no sé qué. A ver, hay que subir, pero te digo que hemos hecho cosas peores, ¿eh? Y mañana los caracolcitos y hasta Uspallata, chavales. Comenzamos la subida de los caracoles. Vamos ahí arriba. La motivación, sí. Si dependiera de Nacho, cero. Pero gracias a Dios tenemos a nuestro amigo Simon, que nos tira arriba. Ah, bueno. Voy encaracolado, encaracolado. ¡Estamos vivos! ¡Yeah! De la foto que os debemos de los 10.000. ¿Qué pasa? Lo hicimos. ¡We did it! ¡Monchi! ¿Qué ha pasado? Estamos, ¿no? Oye, que estamos aquí, que hemos pasado el control. ¿Nos han dicho que sigamos para adelante? Sí, para adelante no. Mira lo que nos viene ahí. ¿Qué es eso, tío? Estamos flipando. Nadie nos había dicho que después de los caracoles venía el túnel más largo de todos los tiempos. Ahora sí, después de tres momentos fallidos, podemos decir que ya estamos en el túnel de los caracoles. ¿Ahora qué hay que decir? ¡We got it! ¡Yeah! ¿Qué dices? ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Que nos llevan el autito! ¡Lo hemos conseguido! Nuestro primer puertaco. Quedaban 80 kilómetros de bajada, el viento, todo no puede ser. Bueno, hoy, después de los caracoles, nuestra intención era hacer 80 kilómetros más y bajar hasta Uspallata para estar más cerca de Mendoza. Lo teníamos bastante fácil, la carretera era toda cuesta abajo, jugaba a nuestro favor, íbamos bien de tiempo y estábamos muy motivados, pero el viento nos ha jugado una mala pasada. Pero bueno, las cosas suceden por algo y imaginaros dónde estamos ahora. En la antigua estación ferroviaria de la cordillera. Alucinar. Hoy en día abandonada. Tío, parece el western. Esto es lo que queda. Vagones quitanieves. Alucina. ¡Nieve a la vista!